Buenas tardes ante todos. Hoy día estamos en un video más. Estamos en una parte de unas chacras. Miren, ahí están los frutos. Vamos a seguir caminando. A ver qué podemos encontrar, qué más fruta podemos encontrar. Ahí se ve los mangos. Sí, por todo esto ha salido al menos un momento para al menos relajarle la cabeza, ya que por la cuarentena que se vive en Perú ahorita no se puede salir ya, y por lo que se está viendo acá estamos en un caminito no tan estrecho, algo no tan corto, también tenemos que caminar hacia allá para poder llegar hasta donde podemos ir los manguitos. Bueno, ya que encontramos una planta de mango, ahí está, qué ricos mangos, ahí está. Y estamos avanzando. Toda la fruta. Allá arriba, si pueden ver, hay un mango. Ahí está el mango. Y caminando. Es un bonito camino por acá. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Bueno, llegamos a una parte donde tenemos que cruzar un puentecito. Ahí está. El eucalipto, la planta del eucalipto. Y por esta temporada vemos que está seco. Seguimos avanzando. Vamos a seguir avanzando y encontramos la planta del eucalipto. Ahí está. Este es bueno para los pulmones. Esta parte de acá sí es bonito porque es un caminito que en verdad estrecho. Y la fruta está verde. Wow. Si pueden ver ahí, hay una araña. Su presa. Bueno. La naturaleza es así. Y seguimos caminando por este bonito lugar, en medio de las chacras, para ver qué podemos encontrar. Ahí vemos. Bueno, ahora nos toca caminar por un lugar por donde estamos caminando. Estamos en medio de las chacras y seguiremos caminando por este estrechecito. Estamos viendo por donde pasa el agua. Miren las plantas de los pecanos grandes. Wow. Miren qué ricos mangos grandes. Y seguimos caminando por este caminito. Estamos en medio de las chacras. Y llegamos a otro punto donde vemos que el caminito está húmedo por el agua que ha estado pasando. Y se ve que todo el camino por donde se viene, viene el agua, ha venido a regarse. Estamos caminando. Vemos un lugar que el lugar de acá está mojado, ya que pasa el agua también. Y vemos algunos racimos, unas plantas de uva. No sé de qué tipo de uva será. Y vemos más mangos. Ahí están las uvas. Y el caminito sigue. Bueno, podemos ir por arriba, pero por acá es más húmedo, un poco mojado. Y es más tranquilo, ya que a veces en las horas, altas horas de la noche, por acá es peligroso, porque es chacra, es cerrado y no puedes, o sea, hay caminos donde puedes caminar ligeramente tranquilo, pero hay caminos que puedes tener mucho miedo, por lo que genera bastante temor, pues no. Y vemos que los mangos están botados. Vamos a agarrar este mango que está acá. Está verde, pero con el tiempo se están cayendo, o a veces los pájaros también los pican. Seguimos caminando por acá. Y allá arriba tenemos una mano de ricos mangos. Estos son los mangos que por parte de acá del arenal y los aquijes se siembran, o es lo que hay acá. Miren este manguito. Este sí está rico. Es un manguito chiquito de chupar. Su tamaño en realidad es así, ya que no crecen más.
o hay casas donde pueden crecer más rico y dulces. Y bueno, estamos en otra parte más de las chacras. Y bueno, hay un poco de mosquitos. Pero es normal que haya, por lo que es chacra, pues no. O sea, tenemos que venir con repelentes otro día. Y bueno, también por lo que hay agua. Han regado por lo que se ve. ¿Qué hay acá? Bueno, es un tubo que va, que sale a la chacra. Bueno, habían quemado acá un poco de pasto y eso genera más calor. Vamos a ver qué podemos más encontrar por acá. Sí. Y bueno, estamos aquí todavía en las chacras. Hemos venido por un lugar, por el caminito donde estábamos viendo. Y allá lejos notamos que hay un cao de agua. Ahí está, agua, bastante agua. Ahora vamos a ir para allá a ver si hay bastante agua o a qué profundidad está. Y llegamos por acá. Vemos que está húmedo. Bueno, seguimos acá grabando ya que no hemos podido, por lo que está muy profundo. Es el audio allá. Y no se puede, hay bastantes animalitos. Y estamos por acá donde muelen. Muelen, creo que es comida para vaca. Un lugar tan grande. Y vamos a ver qué hay por acá. Bueno, está pasando el agua. Agua rico. Todo esto es chacra, 100% chacra alrededor. Es algo raro encontrar un árbol al medio de toda esa laguna o de toda esa agua, porque pareciera que fuera un árbol milenario, pero en realidad estamos en plena chacra, seguimos en la chacra. Y bueno, vamos a ingresar por aquí a ver qué encontramos. Y estamos viendo por acá. Se escuchó. Hay agua. Sí, hay agua, ve cómo cae. Y vemos que acá está cayendo el agua como unas cataratas. Viene el agua desde más allá, desde atrás. Ahí se ve que se está cayendo y está llegando a todo el lado de las chacras para poder regar. Bueno, acá estamos viendo que el agua viene de este lado y sale de ahí, que bueno, ya no se puede pasar por el tema de que hay bastantes flores, espinas y más cosas, que no es algo imposible llegar, ¿no? Es como una mini selva y es bonito estar por acá. Lugares que en verdad es algo hermoso estar acá. Y bueno, hemos llegado a pasar esta partecita donde estaba el tipo catarata. Hemos pasado esa parte y ahorita voy a intentar pasar esa parte que está allá. A ver, vámonos por acá a ver si se puede. Vamos por aquí a ver si se puede pasar. Y está, ustedes pueden ver que el agua está cayendo, viene desde allá. Qué rica el agua. Ahí vemos cómo baja el agua. Vemos cuánto recorre hasta el lugar de allá. Thank you.
En verdad, esta parte donde cae el agua es bien bonita. El agua es fría, helada. Y se ve que en verdad saquen sus conclusiones. Si quieren comentar, comenten ahí abajo en los comentarios. Comenten cualquier cosa que puedan comentar sobre este ambiente que estoy aquí viviendo o donde he venido. Y ahora nos hemos tapado con un camino así medio escalofriante. Un pasaje donde tenemos que pasar, donde está todo cubierto de eucalipto. Y en verdad esto de noche sería bien tenebroso porque es un camino tan pequeño que se tiene que recorrer. Estamos acá y nos hemos topado con un par de hongos. Miren, ahí están los hongos. Y es algo raro porque nunca jamás en mi vida hemos podido ver hongos grandes. Y bueno, pues me supongo que estos hongos no deben ser buenos, deben ser venenosos. Si hemos estado recorriendo toda esa parte en medio del agua, nos hemos estado mojando, pero bueno. Y hay que seguir nada más avanzando. Aquí vemos que una de las chácaras están mojadas y regadas. Y bueno, hemos entrado una parte de acá en un lugar, una chacra, y estamos viendo que mayormente la parte de las chacras están mojadas porque como ha venido agua y como les mostré en el video, han regado, ¿no? Ahí se puede ver que han regado. Y la fruta sigue creciendo. A veces el mango, una parte de los mangos están maduros y otra parte están verdes. Pero de este año que sí va a haber bastante mango. Estamos viendo por acá y vemos el manguito, ahí está el manguito aquijeño. Y verdad, sí, bastantes mangos. Esa parte hay bastante esa agua. Ahí están los mangos verdes, qué ricos mangos. Bueno, esperar nomás que crezcan y poder disfrutarlos nada más, pues. Y esperar. Pero bueno, creo que con esto culminaría todo mi video. Comenten qué les pareció el video, dejen su like, su comentario y suscríbanse al canal que seguiremos teniendo más videos, más aventuras. ¡Hasta luego!